Hola, hola, sean todas y todos bienvenidos a este espacio Cultiva Cultura de la familia de Voces Azuayas. Mi nombre es Pablo Galindo y seré el anfitrión en este encuentro semanal en donde abordaremos temas del quehacer cultural de esta ciudad. En fin, antes que nada quiero agradecer al equipo que me acompaña el día de hoy, por supuesto a Jojito, que siempre está detrás de cámaras, a Hernán, que está del grupo G7 haciendo la transmisión en este momento, y por supuesto a la familia de Voces Azuayas, con quien comparto este espacio. En fin, vamos a conocer, hoy día tenemos tres reportajes de diferente índole. Bueno, fue muy variada esta semana, pero bueno, vamos a comenzar con uno de ellos, que es precisamente el de Circuitos, un festival que salió o se grabó antes de pandemia y por motivos de eso mismo iba a ser retransmitido, iba a ser en señal, pero bueno, ahora que estamos de alguna forma de manera presencial, hicieron un evento acá en la Casa de la Lira y les voy a dejar a continuación esta entrevista que le hicimos a Silvia Correa, persona que estuvo a cargo de ejecutar este proyecto. Y estamos aquí con la gente que construye y deconstruye nuestra realidad, y aquí habitando Cuenca, por supuesto, nos encontramos con Silvia, a quien voy a dar la cámara a continuación para que se presente a toda la comunidad de Voces Azuayas. Hola, ¿qué más, gente? Mi nombre es Silvi y soy una de las productoras de Circuitos Festival. Bueno, Silvia, y cuéntanos, ¿qué es esto de Circuitos? Hoy día estamos aquí en la Casa de la Lira, ¿qué pasó en este día? Bueno, Circuitos es un festival de músicos emergentes y pues hoy día hubo un concierto y un lanzamiento de 8 videoclips que hicimos el anterior año, un concierto. Entonces a 8 bandas nos reunimos, diferentes géneros, jazz, hip hop, folclore, también lo que es rock, funk, y bueno, pues este es el resultado. Hoy día hubo un concierto y también videoclips. ¡Garísima! 8 videoclips, es decir que trabajaron con 8 bandas. ¿Qué tan fácil fue eso? Bueno, en realidad fue un equipo súper grande, alrededor de 70 personas moviéndose desde el sonido hasta los músicos, como una logística súper grande, pero después hemos tenido un resultado súper chévere, ya que la gente como que se unió mucho para este proyecto. Garísimo, ¿y cómo fue esa energía, por ejemplo, en el festival? Estábamos saliendo medio de pandemia, ¿no? Con miedito de hacer algo público, tal vez. Claro, bueno, en realidad la gente sí estaba como que, wow, un concierto, y eso también fue como que un apoyo para nuestro festival, que la gente tenía súper ganas de estar en el espacio público y como que de escuchar otra vez el concierto en vivo y poguear, y bueno, fue súper chévere. También algo que nos ayudó mucho fue la diversidad de estilos y la diversidad de públicos. Garísima, garísima. ¿Y este año preparan hacer otro circuito? Claro que sí. Este año súmate a la convocatoria en Circuitos Festival 2022. Si eres músico, ya sabes, estás emergiendo en la escena, pues mándanos tu propuesta y nosotros ahí te podemos apoyar. Carísima, es energía, súper buena onda. Calan, ¿cómo se construye esto en comunidad? Y por supuesto, no solo somos pocos los que hacemos, sino hay diversidad y está Silvia con su equipo que está aquí disfrutando de esta noche. Y bueno, esto es Cultiva Cultura. Ya saben, seguimos trabajando y difundiendo la cultura de nuestra ciudad. Y después de ver esto, vamos a presentar el siguiente reportaje, que es de la Fundación Crea Tu Espacio. Que bueno, este día viernes hicieron una rendición de cuentas y me invitaron a ofrecer un reconocimiento precisamente a Gara Cultura, que es una impulsadora cultural. Pero bueno, el tema es que ellos trabajan con las personas que están en situación de movilidad y les doy a conocer lo que ellos tienen que decir a la comunidad cuencana por si quieren ser parte de esto. Y estamos aquí en una casa patrimonial del Centro Histórico de Cuenca, precisamente en la Escuela Central. Y voy a presentar a continuación a Fernando Sarango. Bueno, no lo voy a presentar, le voy a dar la palabra para que él se presente para todos ustedes, la comunidad de Voces Azuayas. ¿Qué tal, Pablito? Un gusto poderte tener aquí nuevamente, más bien un gusto. Me presento, soy Fernando Sarango, director coordinador de la Fundación Crea Tu Espacio. Y ya. Bueno, chévere, y para toda la gente que no conoce qué es Fundación Crea Tu Espacio, quisiera que nos comentes acerca de eso. Bueno, Fundación Crea Tu Espacio es una organización sin fines de lucro, ¿no? Que vela por los derechos de las personas migrantes y personas en situación de vulnerabilidad, que ya lleva trabajando cerca de 13 años en el mercado social y desde el 2015 ya somos una personería jurídica y con total privacidad de cualquier ente público o cualquier partido. Una fundación. Fundación. Y ustedes trabajan con fondos internacionales y también con fondos locales. Claro, trabajamos con fondos internacionales, trabajamos con fondos locales y también con lo que es gestión propia de la fundación, ¿no?
Chéverísimo. Y bueno, yo cuando conocí a Fundación Crea Tu Espacio tenían algunas políticas públicas. Qué chévere que las instituciones particulares y privadas tengan la posibilidad de generar políticas públicas a favor de la comunidad que habita Cuenca, ¿no? Porque evidentemente es para las personas que se encuentran en situación de movilidad, pero que están viviendo aquí en Cuenca, ¿no? En fin, yo cuando conocí tenían un programa de radio acá por la Casa del Migrante y muchas cosas más, y han hecho muchos proyectos, ¿no? Tal vez nos podrías comentar un poco de los proyectos que han estado ejecutando estos años. Por supuesto, verás, hemos llevado algunos proyectos, tanto lo que es comunicación, lo que es atención integral hacia las personas y movilidad humana, y que lleva mucho más a no solo hacer un programa, sino en tema de educar, sensibilizar e informar a todas las personas que no conocen de esto, tanto en leyes, tanto en deberes y las ordenanzas que existen dentro del territorio, tanto local y nacional, para que puedan hacer uso y exigibilidad de sus derechos. Y chévere, ¿cómo has visto que la comunidad en situación de movilidad ha podido utilizar sus herramientas para poder trabajar ellos sus propios proyectos? Mira, muchas de estas personas también con las cuales hemos trabajado, que son de los sectores rurales, que pertenecen al sector de vulnerabilidad de muchas ocasiones, hacen nosotros, por ejemplo, teniendo en cuenta de que no existe o no hay la posibilidad de que todos lleguen a tener un acceso a internet, utilizamos medios no antiguos, sino mucho más comunes, ¿no? Las radios, que es lo más frecuente que se utiliza para poder llegar a esas poblaciones. Entonces, por medio de estos medios, hacemos que puedan educarse y puedan ir entendiendo y comprendiendo todo el tema de leyes que existe dentro del Ecuador. Chéverazo. Y bueno, a Fernando le conocí precisamente hace un par de años cuando tuvo un programa en Gara Cultura o en Radio Comunitaria Guacamaya. Y el día de hoy, bueno, no el día de hoy, pero los lunes, tienen programas también en Voces Azuayas. Pertenece a la familia de Voces Azuayas, entonces les recomiendo que vean. Pero bueno, Fernando, cuéntanos por qué el día de hoy estamos aquí en la Escuela Central. Bueno, el día de hoy estamos aquí es porque hemos realizado la rendición de cuentas, ¿no? Nos parece interesante y nos parece que es necesario poder visibilizar las acciones que se van realizando durante todo un año. En este caso, el 2021, que hemos realizado ya nuestra rendición de cuentas en conjunto a la cooperativa Teje Mujeres, porque vemos que es necesario que estas personas puedan conocer cuál ha sido nuestro trabajo dentro de este año, las acciones que hemos realizado y cuánto hemos presupuestado para cada uno de ellas, ¿no? Y sin necesidad de tener la obligación de hacerlo, ¿no? Exactamente, porque tú sabes que las organizaciones sin fines de lucro no tienen ninguna necesidad de hacerlo. Pero servimos como ejemplo para que muchas de las organizaciones que son parte de aquí, a nivel local y a nivel nacional, puedan hacerlo también, porque quién sabe, existe siempre por ahí alguna cosa, ¿no? Pero es bueno transparentar todos los movimientos que se va haciendo durante el trabajo. Bueno, y quiero aprovechar para agradecerles públicamente un pequeño guiño a la autoestima que me dieron, porque me reconocieron por haber aportado un poco en los proyectos que ellos hacen también. Y bueno, Fernando, para terminar este reportaje, quisiera que comentes a la comunidad cuencana en dónde les encuentran, en qué redes sociales encuentran su trabajo. Verás, nosotros estamos en todas las redes sociales, nos manejamos, tenemos un buen equipo de comunicación. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok ahora, también haciendo videos en LinkedIn. Entonces nos pueden encontrar como Crea Tu Espacio para todas las personas que nos quieran buscar. Ahí visibilizamos igual todas nuestras acciones del día a día, lo que vamos haciendo. Y en nuestra página web también, que están todos nuestros proyectos, pueden revisar, pueden unirse al voluntariado, lo que pueden revisar las galerías, programas de radio que hemos llevado haciendo durante estos 13 años en el mercado social. Muchísimas gracias, Fernando, por la entrevista. Esto es Crea Tu Espacio. Y ya saben que los gestores culturales hacemos y deshacemos con o sin dinero. Y bueno, la cuestión es que a veces salen algunos grants o algunos beneficios económicos que podemos postularnos. Y bueno, en esta temporada, los fondos concursables de la Dirección de Cultura, es decir, los fondos RANTI, están en juego. Y hemos hecho una especie de reportaje pequeño con Juli, que va a hablar a continuación. Hola, hola, y estamos aquí en la Casa de la Lira. Wow, y le mandan saludo al camarógrafo, imagínate. Bueno, en fin, estamos en la Casa de la Lira y estoy acompañada de Juli, que se va a presentar a continuación para todas las personas de la comunidad de Voces Azuayas que no le conocen todavía. Hola con todos, aprovecho para saludarles desde la Casa de la Lira, uno de los espacios de la Dirección de Cultura, y para contarles un poquito de la convocatoria de RANTI de fondos concursables. Chéverazo. Y bueno,
La gente aquí hace proyectos con o sin las instituciones públicas, pero bueno, ahora vamos a contar con una herramienta súper bacán y vamos a ver qué lo que tiene Juli para contarnos. ¿Qué son los fondos Ranti? Bueno, los fondos Ranti es una convocatoria de fondos concursables para proyectos artísticos de gestión cultural. Estamos lanzando la segunda edición, la primera la lanzamos en el 2021, que recibimos más de 85 postulaciones y 28 proyectos ganadores que ya se ejecutaron el año anterior. Este año estamos con nuevas categorías, con financiamiento para llevar a cabo nuevos proyectos en la ciudad de gestores de artistas locales. Entonces, bueno, invitarles a todos a que ingresen y conozcan un poquito más de la información de Ranti de la segunda edición. ¿Y en dónde encuentran esa información? Encuentran la información en la página de la Dirección de Cultura. Ahí está la postulación, las bases, las fechas, cronogramas. Les cuento un poquito más. Tenemos diferentes categorías. Tenemos categorías de producción de audio EP y videoclip. Tenemos artes escénicas en parroquias rurales. Tenemos procesos formativos a grupos de prioridad. Tenemos festivales emergentes y tenemos fotografía documental. Si alguien de ustedes está interesado, puede escribir a la página de la Dirección de Cultura. Si tienen dudas, estamos a las órdenes. Carísima. Oye, y pueden concursar varias personas. ¿A cuántas personas van a ser ganadores por cada categoría? Son algunas. Cada categoría son más de 3 ganadores. De 3 a 5 ganadores, genial. Con diferentes fondos. Tenemos un presupuesto de $100,000 justamente designado para los fondos concursables. ¿Y cuáles son las aspiraciones de personas que quieren concursar? Más o menos, me dices que el año pasado fue alrededor de 80, ¿este año cuánto después? Este año tenemos alrededor de bueno, no sé cuántos vayan a concursar, ojalá que dupliquemos, pero el objetivo es eso, ¿no? Dinamizar la cultura, llegar a más gestores. Y el objetivo de Ranti en realidad es incentivar la producción artística local. Que esos proyectos se hagan realidad, que los artistas emergentes surjan y su creatividad surja y haya más proyectos culturales. Y bueno, también después de estos años locos que tuvimos de la pandemia, que ya estamos de nuevo con fuerza surgiendo, que se empiecen a realizar nuevos proyectos. Chévere, van a encontrar las bases, bueno, buscando en Google de ley. Así que encuéntrenlo, búsquenlo, Ranti. Esto es Gestión Cultural con Conciencia en la Casa de la Lira. Como esto es Cultiva Cultura, estamos echando un poquito de agua a nuestras plantitas que son nuestros gestores culturales de acá. Y bueno, mientras les recuerdo que hay que defender el agüita, vamos a mandar a nuestro espacio musical en donde los creativos sonoros se expresan y de alguna forma queremos difundir ese arte. Y aquí quiero presentar a Ibeno con su canción Estoy Enculado. Esto es novedad para mí también, así que disfrútenlo. No me quiero despertar en mis sueños.
situación. Tú me encantas tanto, no puedo evitarlo. Me siento estúpido. Sé que no soy nada y soy inseguro. Quisiera verte más. No me siento solo cuando tú estás aquí. Soy un pendejo ya normal. No merezco nada, no soy algo especial.